El fin de semana se conoció un nuevo criterio para realizar los hisopados aquí en la provincia de Tucumán, doctor. ¿Qué motivó la decisión y si podemos repasar entonces quiénes son los que se tienen que hacer el testeo? Sí, la idea es que se testeen los mayores de 50 años, independientemente de que tengan patología de base o no, se considera como de riesgo el ser mayor de esa edad. Si uno está por debajo de los 50 años y tiene condiciones de riesgo, también se van a hisopar. Y las embarazadas también. Y en los tres casos, siempre hablando de pacientes sintomáticos. Porque, bueno, se ha visto que el testeo con el test de antígeno en particular en los pacientes asintomáticos dan negativos, entonces no tiene mucho sentido. Y ustedes han visto que ya se han difundido las pautas de aislamiento de los contactos estrechos que permiten el uso de cuidados especiales para no restringir las actividades económicas. Entonces, en esos casos tampoco sería indicado el testeo. Lo que ha motivado esto ha sido el cambio de la situación epidemiológica en las últimas 2 semanas. Nosotros hemos pasado de tener una predominancia de la variante Delta en nuestra provincia a que esté predominante la circulación de la variante Omicron, con una franca circulación comunitaria. En el último grupo que hemos hecho de análisis de variantes, más del 80% eran variante Omicron, y por la contagiosidad que tiene, por el porcentaje de positividad que veníamos viendo en los testeos con localidades donde se hisopaban 100 personas y 80 daban positivo, se ha decidido tomar esta medida a fines de evitar también el desgaste innecesario sobre el personal de salud, las largas filas de gente que va a tener su diagnóstico positivo, y se ha habilitado esta opción que se viene usando desde las olas anteriores en otras provincias con buen resultado, así que a fin de disminuir también la presión sobre el sistema, se ha tomado esta decisión. Bien, a ver, para pasar en limpio, por ejemplo, una persona de 40 años que tiene síntomas, ¿no se tiene que hisopar y se considera un caso positivo? ¿Es así, doctor? Exactamente. Bien, y surgía por ahí la pregunta de algunos oyentes, obviamente que con las nuevas decisiones, que son dinámicas, por supuesto, de acuerdo a cómo va avanzando esta pandemia, por ejemplo, una persona que tenga que sea de estas características, 40 años, que tenga síntomas, ¿cómo hace para justificar la ausencia en el trabajo? No tendrá el hisopado, pero tendrá que hacer una consulta médica. Exactamente, a ver, el planteo es de que no se hace el hisopado, que el hisopado nunca debió reemplazar la consulta. La gente también entendió que el hisopado era la manera de hacerse atender por esta patología. Y Bien. en realidad, digamos, se nos emitió una constancia. Lo bueno es que nosotros con los hisopados, por ser una cuestión específica, tenemos que tener nodos de hisopados a los fines de hacer un diagnóstico clínico. Puede hacerse por telemedicina, que ya se están habilitando turnos, puede hacerse en la obra social, puede hacerse en el consultorio de su médico particular, podría incluso en las empresas certificarlo el médico laboral de la empresa, es decir, que se descomprime también la presión sobre nuestro sistema, porque cualquier médico está en condiciones de hacer el diagnóstico de este tipo y certificarlo, como se hace con el resto de las enfermedades cuando se justifican días de ausentismo laboral. Bien, perfecto. Está aclarada esa situación para la persona que por ahí preguntaba y tenía esa duda. Doctor, el fin de semana hubo operativo de vacunación en los distintos nodos aquí en la provincia. ¿Cómo fue el balance? ¿Cómo fue la asistencia de la gente? Bueno, el día sábado se vacunó en toda la provincia, se han vacunado cerca de 6.000 personas, con la misma tendencia que viene en las últimas 2 semanas, con la mayoría de las personas solicitando dosis de refuerzo, que es lo que va a predominar en las próximas semanas. Y afortunadamente también con gente que opta por iniciar su esquema de vacunación, así que seguimos colocando primeras dosis, eso es algo muy bueno. Así que bueno, contento. El balance siempre es positivo, siempre que se consigue vacunar personas, el balance es positivo. Bien, también se conoció el fin de semana, doctor, que el nodo del Club Caja Popular ya no va a funcionar a partir de hoy. Sí, así es. Este es un lugar que nos habían prestado, que ya hemos tenido que devolver después de un poquito más de 7 meses, con más de 115 mil personas que han pasado por este nodo, más de 175 mil dosis, con un equipo
que la verdad ha hecho un trabajo extraordinario que ha sentado precedente en nuestro sistema en cuanto a calidad de atención, como en todos los nodos de vacunación. Así que bueno, aprovechar la oportunidad para agradecerle ese gran equipo. Bien, perfecto. ¿Estamos cerca del pico de contagios, doctor? Es probable, lo que plantean las proyecciones es que el pico se encontraría en las dos últimas semanas de enero para nuestro país y que después empezaría un descenso que va a ser paulatino, que no va a ser tan rápido como ha sido el ascenso, y que incluso terminaría ese descenso alrededor de marzo o abril. La realidad es que estamos con muchos casos. Que lo que necesitamos es que la gente que tiene el diagnóstico positivo, ya sea por un test o por un diagnóstico clínico epidemiológico, que es lo nuevo de esta semana, se aíslen, y aquellos que son contactos estrechos también cumplan con el aislamiento. Bien. Y además plantear que cuando se indican estos aislamientos acortados, sean de 5 o de 7 días, el resto de los días, hasta completar los 10 días, debe haber mucho recaudo de parte de la persona. Por ahí no se ha entendido de que ese periodo de cuidados especiales es para que la persona pueda ir a trabajar, no es para actividades sociales, claro, lúdicas, para salir a pasear. Uno debería seguir cuidándose y sobre todo es fundamental es no tomar contacto con ningún familiar que sea mayor de 50 años o que tenga factores de riesgo, porque es justamente el grupo que queremos proteger. Bien. Doctor, el fin de semana también se conoció un informe respecto a la situación de las terapias intensivas en el país en el marco de esta pandemia de COVID-19, y bueno, las cifras indicaban que en Tucumán había un aumento importante de internaciones en terapia intensiva. ¿Esto es así? ¿Esto preocupa? El aumento de internación se viene dando en todas las provincias del país, es una cuestión lógica porque guarda una proporción elevada con el número de casos. Ahora bien, ese informe es un informe parcial, no es información oficial. Lo que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es consultar a sus asociados quienes quieren participar y les pregunta cómo están sus terapias. Eso arrojó una ocupación del 95%, pero estimamos que justamente las terapias que han reportado son terapias de alta ocupación, como por ejemplo una terapia intensiva del Hospital Padilla, donde habitualmente tiene una ocupación del 90%. Yo personalmente hice la solicitud a un miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para que nos informen cuáles son las terapias que han reportado, para que podamos ver cuál es la situación y sobre todo para que podamos contribuir a que el número no genere tanta alarma, porque contribuyan todas las terapias. La ocupación que nosotros estamos manejando y que consideramos los números de todas las terapias públicas y tenemos toda la información, está cercana al 70%. Y dentro de eso, ese número está compuesto por un 36% de ocupación con pacientes que tienen COVID. Y lo otro que es un dato positivo, por así llamarle, porque bueno, cuando hablamos de pacientes que están en RM, no podemos decir que es positivo, pero en cuanto al número, ese número se mantiene estable ya hace 4 semanas, oscilando entre 22 y 25 pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica en el sector público. Lo que podemos esperar en las próximas semanas es que ese número aumente un poco, pero no a los niveles que hemos tenido en la primera y en la segunda ola, que realmente han sido alarmantes y ha sido el lugar donde hemos tenido la atención en el sistema de salud. Bien. Bien, bien, está claro y sirve precisamente lo que usted está explicando, doctor, para sobre todo eso, ¿no? A veces cuando se hablan de cifras, de números, en el medio de esta pandemia, de la cual ya llevamos casi 2 años, obviamente que la gente le genera cierto temor y cierta preocupación. Me parece interesante hablar de este tema. Doctor, lo cambio de tema y le pregunto por este camión vacunatorio que ya desde la semana pasada está aquí en la provincia de Tucumán. ¿Esta semana estaba previsto que comience a recorrer el interior? Sí, el día de hoy, el día de mañana va a estar en los puestos. Estamos terminando de diseñar el cronograma para todo el mes, para comunicarlo y que esas comunidades estén preparadas. El día viernes hemos tenido un operativo en el SIC Vial 3, donde se han colocado más de 250 vacunas, muchas de esas primeras dosis,
Hemos completado muchos esquemas a niños entre 3 y 11 años, así que también ha sido un operativo muy exitoso que intentaremos replicar en el resto de la provincia, sobre todo en las comunidades alejadas donde las personas tienen dificultades para acercarse a los nodos de vacunación. Bien. Por último, le pregunto por el autotest que fue, bueno, habilitado, aprobado ya hace un par de días atrás por la ANMAT, y que se decía que en los próximos días ya estará habilitada su venta en la farmacia. ¿Qué sabemos de esto, doctor? Es una herramienta más que sirve, que tiene también su proporción de falsos negativos y falsos positivos. Por eso lo que se plantea es que hay que constatar después con otro método ese resultado. Entonces, a ver, para las personas que tengan síntomas y el autotest de negativo, nosotros por criterio clínico epidemiológico tenemos que considerarlo como positivo. No va a reemplazar ese criterio que hemos asumido desde el día de ayer. Y lo importante también es la responsabilidad de esa persona quien le dé el test positivo, de que reporte esa situación, porque lo que nosotros no queremos es tener subregistro de la información. De hecho, aún con este criterio clínico epidemiológico, cada uno de los pacientes que diagnostiquemos por este método se registran en nuestra base de datos, y cuando nosotros reportemos los positivos diariamente también van a estar incluidos. Para nada tenemos la intención de subregistrar la información, así que es importante que quien adquiere el test y la farmacia realicen la notificación correspondiente. Bien. ¿Se sabe si en estos días ya estarán disponibles en las farmacias, doctor? Y eso va a depender del sector farmacéutico, que es un sector privado. La verdad es que no tengo certeza en cuanto a fecha. Bien, después, por último, una consulta de un oyente, pero me parece que por ahí la consulta tendría que ser en la obra social, ¿no? Dice, buen día, pregúntale al doctor, ¿qué obra social autoriza el hisopado? Hasta donde yo sé, ninguna. No es un método que esté autorizado por las obras sociales. Bien. Yo creo que es algo que cada uno, como usuario de la obra social, debería tratarlo, debería plantearlo, como el resto de los métodos de diagnóstico que se cubran en los laboratorios, porque sería muy interesante que empiecen a cubrirse. Bien, perfecto. Doctor, como siempre, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LB12, que tenga buen día. Muchas gracias, doctor. Ahí estaba Miguel Ferré Contreras, el secretario ejecutivo médico de CIPROSA, hablando de distintos temas que tienen que ver con la situación epidemiológica aquí en la provincia de Tucumán.